para recibir una gran invitada que nos acompaña el día de hoy. Ya lo anticipábamos, estamos con Celia Tejerina. ¡Bravo! Cocina, un surfista que muy pronto viaja a Tokio para representarnos en las Olimpiadas. Celia, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, buen día. Nerviosa, ansiosa, ya se viene, falta muy poquito. Sí, la verdad que ya estamos. Viajo el miércoles a Buenos Aires y ahí estoy 4 días y el 12 salgo para Tokio. Así que bueno, con los últimos preparativos, disfrutando un poquito de Mendoza, estuve muy poco tiempo. Así que no sé si ansiosa, todavía no. Ajá. Por ahora estoy tranquila, como intentando, bueno, justamente esto, disfrutar de mis seres queridos. Porque actualmente vos vivís en Buenos Aires. No, vivo acá en Mendoza, pero vengo de un viaje, estuve en Europa un mes y bueno, llegué, tuve que hacer cuarentena, así que bueno, claro. Solo estuve unos días. ¿Estuviste de viaje por algo relacionado con lo que vas a ir a hacer ahora? ¿O? Sí, estuve, ¿sí? Estuve compitiendo y bueno, y entrenando, que fue como el último gran viaje y preparación para los juegos. Así que bueno, como ahora eso, intentando relajar, estar más tranquila para lo que se viene, que bueno, ya cuando ya esté en Buenos Aires ya es como mi cabeza termina de enfocarse y bueno, y cerrar, que en realidad ya el trabajo ya está hecho. Entonces bueno, es obviamente mantener, sigo entrenando, pero bueno, ya lo fuerte ya lo hicimos, claro. Así que ahora disfrutar lo lindo que tiene de estos encuentros internacionales con deportistas de todo el mundo, un intercambio cultural divino el que se genera en las Olimpiadas. ¿Has tenido la posibilidad de participar en algún otro torneo de esta índole, de esta envergadura así tan grande? Sí, yo estuve en Río 2016. Ajá. O sea, estos son mis segundos Juegos Olímpicos y también estuve en 2 Panamericanos, que bueno, que sería como lo siguiente. Claro. Estuve en Toronto 2015 y en Lima 2019. Claro. Así que Celia, sí, ¿cómo se despierta tu vocación por el deporte, ese amor por el ejercicio y la vela en este caso? Bueno, creo que el amor por el deporte me lo gestaron mis padres de chiquita. Mi mamá es médica, pero bueno, le apasiona la montaña en realidad. Y mi papá es guía de montaña y profe de educación física. Así que de chiquita me criaron haciendo deporte. Hice todos los deportes que una persona, que un niño sobre todo, sí, puede hacer. Más comunes en realidad. Más comunes, sí. Claro, porque la vela es una cosa súper. Sí. ¿Cómo es la competencia? ¿Cómo compiten con vela? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo es para el que no sabe de por esta tiempo, que es la mayoría? Claro. ¿Quién pone más la vela? ¿Quién gira más? Sí, sí. ¿Cómo es? Bueno, en realidad el campeonato consiste, nosotros corremos 5 días. Cada día corremos como máximo 3 regatas. Se llama como la competencia, o sea, lo que va sumando puntos. Cada regata se hace con un recorrido. Nosotros corremos todas juntas, o sea, la categoría es de chicas y chicos. Por ¿Cuántos hay por categoría? Somos 27 chicas. Ajá. Que bueno, que estas son como las plazas establecidas de los juegos, digamos. Claro. Solo 27 países. Claro, vamos. Así que bueno, largamos todas juntas y tenemos que hacer un recorrido que está establecido, que eso más o menos dura entre 20 y 40 minutos, dependiendo el viento, la condición, o sea, todo va variando, pero más o menos eso es lo que estipulan. Este recorrido lo arman en base a las condiciones del viento y demás para que podamos hacerlo en este tiempo. Corremos un máximo de 3 regatas por día. Esto varía, puede ser que un día no haya viento, entonces no corramos. Puede ser que un día haya mucho viento, entonces no corramos. O puede ser un día que esté bueno, corramos 2 regatas, un día o otro que corramos 3. Y así vamos sumando puntos. Y esto, que es como lo que por ahí muchos los confunde, que estamos acostumbrados a que gana el que tiene más puntos. Nosotros no, nosotras gana el que tiene menos puntos. Ah, ¿por qué? Mira. Porque cuando vos terminás primera, sumás 1 punto. Cuando terminás segunda, sumás 2. Y así. Ah, claro. Entonces, a medida que vas llegando son... Entonces, a lo largo de estos 5 días de regatas, o sea, nosotros hacemos 12 regatas, la que tiene menos puntos, si una persona salió primera durante las 12 regatas, va a tener 12 puntos. Y si, claro, si una persona salió segunda... ¿Cuántos kilómetros son? Como, no sé, ¿cómo se mide? ¿Cómo es? Uy, la verdad, depende muchísimo del viento. Si hay poquito viento, la cancha por lo general es más corta porque demoramos más tiempo en hacer ese recorrido. Y si hay más viento, la cancha se agranda porque siempre tiene que demorar entre 20 y 40 minutos. Entonces... como cuando demoramos menos, la cancha es más chiquita, y cuando demoramos, y cuando hay más viento, vamos más rápido, pero siempre tiene que tener esa duración, entonces la cancha la alargan. Claro. Y ahí es como más grande.
¿Y conoces a tus competidoras? ¿Sabes contra quiénes te vas a estar enfrentando? ¿Sabes alguna con la que hay que tener ojo porque es muy buena? ¿Cómo es el panorama? ¿Ya lo tienen un poquito estudiado? Sí, sí. O sea, la verdad que siempre con un poco con las chicas que compito ya las conozco desde siempre. Claro. Es como que yo creo que se dan casi todos los deportes, que uno ya sabe claro. con quién va a correr, siempre estamos más o menos las mismas. Ahora sí es como es algo distinto a lo que me pasó antes. Que hace mucho que no compito con muchas chicas, o sea, yo hace 2 años que no viajaba por esta situación de la pandemia, uh-huh. Casi las mayorías están en Europa, así que bueno, este viaje que fui a Europa pude navegar con, pero un grupo de 7, así uh-huh. que bueno, me faltan uh-huh. todo el otro grupete para saber cómo, claro. cómo estamos navegando, o sea, en comparación, uh-huh. así que bueno, eso sí es como algo nuevo, si yo me comparo por ahí cuando fue Río, estuvimos 3 meses entrenando todas juntas en Río, entonces, ajá. bueno, más o menos yo sabía cómo podía claro. quedar, cuál era mi nivel. Uh-huh. Y bueno, ahora esto es como distinto sí, por esta situación. Son unos Juegos Olímpicos que se dan en un contexto muy particular. Sí, la verdad que... ¿Puedes viajar con alguien de tu familia? ¿Alguien te puede acompañar o no? No, no. ¿No permiten? Uh-huh. Solo la delegación. Solo la delegación. Uh-huh. O sea, yo soy yo, que soy como la representante de las chicas. Uh-huh. Francisco, que es representante de los chicos, que él es de Buenos Aires. Y nuestro entrenador, que es Raúl, que es el mismo para los dos. Uh-huh. Como que nosotros tres somos el equipo y bueno, estamos dentro del equipo de vela. Claro. Y la vela, las otras la vela te la da la provincia, ¿cómo es el tema? Todo ¿varía en la calidad de vela que tiene cada una en la competencia? Bueno, ¿cómo es eso? O sea, nosotros en windsurf, la categoría olímpica actual, o sea, para Tokio, se llama RSX. Esta, nosotros, es como un modelo único para todos, o sea, todos los competidores. Que bueno, entonces, si vos ves en una regata, vas a ver que todos tenemos las mismas velas, la misma tabla, o sea, del mismo color, el mismo uh-huh. diseño. Pero en realidad, como en la parte técnica, o sea, vos cuando armás la vela, hay como diferencias uh-huh. de fábrica. Entonces, hay unas que están como mejor fabricadas y otras que no tanto. Estos equipos los compramos con un apoyo de la nación. Uh-huh. Así que bueno. ¿Y la competencia está segmentada también por edades o no? No. ¿No tiene nada que ver? No. Es como uh-huh. las categorías son mujeres y hombres. Uh-huh. Así que bueno, corremos todas las chicas. Más o menos somos todas entre 25 años y 36 años. Uh-huh. Ese es uh-huh. el rango más. Y alguien que está viendo estas imágenes y que le resulta sumamente llamativo, que alguna vez ha ido a Potrerillos, por ejemplo, y los ve pasar y dice, qué hermoso deporte, y que se quiere iniciar. ¿Cómo son los clubes? ¿A dónde puede uno dirigirse? Porque es algo que no vemos en clubes comunes, sí. ¿no? Es muy particular. Bueno, yo empecé a navegar en Potrerillos, en la Asociación Mendocina de Windsurf, bien. Así que están todos invitados. Creo que hoy es como el club principal de windsurf acá uh-huh. en Mendoza. También está en el Carrizal, la verdad que en el Carrizal navegué una sola vez, así que no ajá. conozco mucho, pero ahí sí sé que hay como club, o sea, están todos los clubes y de ahí y cada uno podés tiene, salir. Uh-huh. Es que es más parecido por ahí a lo que pasa en Buenos Aires. Uh-huh. Pero bueno, acá en Mendoza sí está Potrerillos, está la Asociación Mendocina de Windsurf, los invito a todos a que vayan. La verdad que Potrerillos es un lugar hermoso. El paisaje, para todo. Sí. Y el fin de semana super llega, ahora no porque hace mucho frío, pero cuando es verano ves a muchísimos haciendo... Sí, es hermoso. Sí, practicándolo. Sí, cualquiera puede ponerle pararse y hacerlo sin haber practicado, ¿es difícil? Bueno, la verdad que no me acuerdo mucho, yo aprendí cuando tenía 14 años, no me acuerdo ajá. específicamente los ese inicios. Momento, pero bueno, sí, le he enseñado a muchas personas, sé que cuando, o sea, lo que he visto es que cuando desde más chiquito aprendés, como mejor, todo es total. Más fácil, pero bueno, sí, es un deporte súper seguro, súper lindo, estás uh-huh. en la naturaleza, al aire libre, ahora está un poquito frío, pero bueno, sí, más adelante en el verano que empieza, ahí en la primavera, que empieza el calorcito. En la temporada. Uh-huh. Es un deporte... Te hace la cola para ir hasta allá, sí, mami, no llegas más. Eso es eterno. Un montón. Eterno. Pero bueno, sí, creo que está creciendo un montón la vela acá en Mendoza. Así que sí, yo empecé ahí en Potre como un programa uh-huh. familiar de fin de semana. Y bueno, lo recomiendo. ¿Sí? Olimpiada, qué loco. ¿Y conocés Tokio? Fui en el 2017 sí. también a un campeonato y que bueno, que por suerte, la verdad, porque en esta situación de la pandemia, el COVID, como que vamos a ir, vamos uh-huh. a competir, pero no vamos a poder hacer mucho turismo mucho ni turismo. Conocer. Claro. O sea,
ni siquiera conocer un poco más de la cultura, yo creo, porque vamos a estar muy como en burbujas, claro, siempre con mucho todo protocolo. Muchísimo protocolo, siempre del lado de la organización. Así que, bueno, por suerte pude ir en el 2017 y sí, como estar más como claro, una porque el persona idioma, más. Todo, me voy imaginando en la cabeza, es todo distinto. Claro, un choque cultural. ¿La nación les cubre los gastos? ¿Cómo manejan ese tema? O sea, ahora para los juegos nos cubren todos, o la mayoría. Que bueno, así que ahí ya entra, como son los Juegos Olímpicos, entra en juego el Comité Olímpico Argentino. Así que bueno, sí, ahí también como que está bueno porque estoy un poco más tranquila respecto a esto que está pasando con las fronteras y todo. Claro. Entonces, bueno, antes con lo que fue el viaje a Europa, si bien viajábamos con un apoyo del Estado, pero bueno, era un poco más nuestra responsabilidad poder salir y volver. Claro. Así que ahora pero ahora van muy cuidados. Sí, sí. Qué lindo. Bueno, se aplaude. Por supuesto. Silvia, te deseamos todos los éxitos. Bueno, a romperla. Te vamos a estar siguiendo por televisión, todo, y vamos a estar acá alentando. El productor que quiere saber si has aprendido japonés, por favor, contestale, te lo pido. No, qué difícil. Mala mía, mala mía. La verdad que no hice ni el intento. Hola y gracias. Y con pero bueno, para París 2024... Tal vez vamos aprenda con francés. Que ya se proyecte. Sí, ya se termina un poco esta etapa. Y bueno, si bien voy paso a paso, son mis segundos juegos también. Pero bueno, sí, tengo ganas de unos juegos más. Así que para el productor voy a aprender francés. El francés. En 4 años, cuando me preguntes, te respondo en francés. Ahí está. Mira, en tu cara, Fernando. Sí, gracias por visitarnos. Éxitos y vamos con todo, ¿eh? Queremos que vuelva con la medalla acá. Va a volver porque este programa trae suerte. Así que te Programa trae suerte.